¿Conmemora el Día Nacional de la Papa? Sí, aunque el mundo entero están anunciando la hambruna en nuestro país también, pero nosotros tenemos acá los pequeños y medianos productores que en medio de la pandemia han sido los que han mantenido a Huancayo y a todas las ciudades de la región Junín, inclusive de todo el Perú. Por lo tanto, nosotros pensamos de que el Ministerio tiene la obligación y el gobierno de apoyar a todos los productores y sobre todo a los que cultivan orgánicamente, ¿no? ¿Por qué es importante mantener esta biodiversidad? Porque es la única forma de mostrar a nuestros siguientes generaciones, a nuestros nietos, bisnietos, de las 3.800 variedades que tenemos. Y yo como productor lo estoy mostrando las papas pigmentadas, aquí la de color azul, que es la jejorani, la cacho de toro, aquí la sangre de toro, y así tenemos tantas variedades. Estas son las papas pigmentadas. Y nosotros como productores somos los únicos de guardar y conservar esta biodiversidad. Estamos haciendo firmar el padrón para conservar y preservar la semilla nativa por defensa de la soberanía alimentaria. Estas semillas son naturales, orgánicas, ¿no? Y nosotros queremos conservar y preservar. También estamos en los banners demostrando de que la mujer también participa en el agro, en la siembra, en la cosecha, en el aporte y todo ese sacrificio que hace la mujer en el campo que no es reconocido por el Estado. Auguramos que en esta oportunidad el cambio climático no dañe mucho a las mujeres que están trabajando en el campo y también que preservemos nuestra semilla nativa, que tratemos de en lo posible de producir limpio, sano, mediante la agricultura ecológica, ¿no? Y que no estemos contaminando más a la Pachamama.